Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la mañana del último día de este encuentro de cultura y ciudadanía. No sabemos qué pudo pasar ayer por la tarde y noche, pero bueno, entendemos que la gente se irá uniendo un poquito más adelante. También damos las gracias a la gente que nos está viendo, si alguien nos está viendo por el canal de YouTube de Cultura y Ciudadanía, del Ministerio. Han sido un día y medio hasta ahora de muchas cuestiones, de muchas reflexiones, tomando las ciudades medias y pequeñas como el objeto de reflexión en torno a la cultura y esas asimetrías y esos contextos. Y hoy tenemos una mesa de proyectos que de alguna manera puede dar luz a algunas de las cuestiones o puede concretar algunas de las cuestiones que se han venido poniendo encima de la mesa durante estos día y medio prácticamente. Yo prácticamente voy a intentar no hablar mucho, simplemente les voy a dar la palabra a ellas y a ellos, que son los protagonistas. No voy a leer sus currículum, para eso tenéis el programa. No voy a contar sus proyectos, para eso están ellas y ellos, con lo cual simplemente os voy a presentar quiénes son. Y lo que vamos a intentar es hacer una mesa fluida, que no sean el tiempo que necesiten para presentar sus proyectos y luego lanzaremos algunas preguntas siempre, entendiendo que es súper importante que al final de la sesión haya un feedback con el público. A mí me parece que hay que sacrificar alguna cuestión para que podamos, aunque no estemos muchos y muchas, que nos deis alguna pequeña reflexión, alguna pregunta para ellos. Además, es una mesa que también tiene una diversidad territorial importante. Entonces, simplemente paso a presentaros a quien está a mi izquierda, que es Vesna Panić. No sé si he dicho bien el nombre, pero bueno, es asesora de Cultura y Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Koper y fundamentalmente viene a presentar el proyecto Cultural Appropriation of the Former Warehouse Libertas, que bueno, fundamentalmente es la apropiación del almacén de sal Libertas y ya nos contará un poquito todo esto. Tenemos que tener en cuenta el contexto de esta mesa, que es las institucionalidades, es decir, las nuevas institucionalidades, cómo se van creando nuevas institucionalidades, nuevas formas de organizarse en torno a la cultura, nuevos paradigmas de relaciones, de etcétera, etcétera. Entonces, este es un poco el contexto y yo también iré interpelando en cuanto a ello, ¿no? Cómo es la relación entre lo público y lo privado. Después está Alejandro, del espacio Fluen de Santander, un espacio también muy, muy especial que él nos contará, en el que bueno, se dedican fundamentalmente al arte contemporáneo y a muchas otras cosas. Ya digo que no voy a contar nada más para que sean ellos. Y por ahí están Andrea y Juan Manuel del colectivo La Cuarta Piel, pero que vienen a presentar fundamentalmente, aunque hablaréis de lo que creéis conveniente, el proyecto Menudo Trajín, que sí que tiene que ver también con la apropiación de un espacio que además lo que se pretende es darle vida a un espacio que anteriormente tuvo otra vida, ¿no? Tanto que hablamos en otro tipo de foros del tema de la economía circular y no sabemos traducir cómo también la cultura está dando unos grandes ejemplos a la hora de dar vida no solamente a un espacio, sino a todo lo que conlleva alrededor. Entonces yo ya simplemente daros las gracias a los y las que habéis venido y van a tener una pequeña presentación también para apoyarse y darle ya la palabra a Vesna para que ella nos cuente su proyecto en torno a Libertas. Bueno, muchas gracias. Es para mí un placer estar aquí porque esto también me lo tomo como una forma de aprendizaje y de compartir. Para mí es muy emocionante. Simplemente para que tengáis un poco de perspectiva, yo vengo de Koper, que está en Eslovenia. Eslovenia, bueno, no es un país muy grande. Tenemos 2 millones de habitantes. Y bueno, si no nos habéis visitado, por favor, sois bienvenidos. Somos un país pequeñito, pero bueno, tenemos un montón de cosas que se pueden ver. Koper es una de las ciudades más grandes, y no la más grande en Eslovenia, y bueno, somos muy fuertes económicamente, ya que tenemos muchas actividades vinculadas con el puerto y infraestructuras también. Otra cosa que me gustaría también destacar es que somos la ciudad que tiene en el centro de la ciudad infraestructuras de deporte que están muy bien desarrolladas. Tenemos un estadio de fútbol, zonas de correr,
bueno, zonas donde se pueden recrear y también tenemos la costa donde se puede ir a nadar en el mar. Entonces, bueno, con respecto a las infraestructuras de cultura no estamos tan bien desarrollados. Tenemos museos, galerías, etcétera. Pero bueno, para ser una de las ciudades más grandes no tenemos un centro cultural, no tenemos espacios públicos en los que se pueda crear o que se puedan visitar. Entonces, bueno, hoy he venido a hablar de libertas. Es una palabra latina que quiere decir libertad. Y también es el nombre del edificio, este edificio público, que está situado en el centro de la ciudad, o al lado del centro de la ciudad. Y es este que está con un círculo amarillo alrededor. Es, bueno, un monumento cultural. Entonces, Koper es una ciudad histórica que tiene unos 3.000 años y hubo una vez que era una isla. Y este edificio fue construido, este edificio de Libertas, era para almacenar una serie de imágenes. No fue creado en el siglo mediados del siglo XIX y ahí pueden ver en la imagen nuestro almacén, qué es lo que era. Y bueno, todo el agua que estaba alrededor de la ciudad. Antes se utilizaba, he dicho imágenes, perdón, quería decir sal. Entonces, la zona donde se guardaba era Libertas y entonces es ahí de donde viene el nombre, ¿no? Y había un equipo que ganó una medalla de bronce, que también es parte de donde está vinculado el origen del nombre. Y se construyó en esta zona porque dijeron, bueno, vale, ya hay aquí un almacén, podemos utilizarlo para evolucionar con nuestra economía. Y también, por supuesto, el equipo que había también, y utilizaban también el almacén para guardar todo el merchandising que se utilizaba. Entonces, bueno, también lo utilizaban como un garaje de cosas de mecánica y demás. Y finalmente terminó vacío y ha acabado estando vacío y deshabitado durante 20 años. Entonces, ¿qué fue pasando, ¿no? A mí me gustaría preguntar que dónde acaba el pasado, ¿no? Cuando pasamos de este pasado al presente, al inicio. Esto no es tan pasado, es una foto de hace tan solo 4 años, justo antes de que en Koper se pasara a ser también una capital cultural. Y entonces vieron la oportunidad de poder desarrollar y construir este centro cultural. Y debido a la ubicación geográfica y porque ya había un patrimonio creado, ya había esta infraestructura y vimos, bueno, está cerca del centro de la ciudad, entonces no nos vamos a molestar a nadie tampoco con el sonido porque estamos cerca del puerto. Entonces, bueno, vamos a utilizar este edificio y vamos a convertirlo en un centro cultural. También es verdad que nuestro sueño era en convertirnos en la capital cultural a nivel económico y esto, bueno, pues realmente no lo pudimos cumplir. Y el dinero que recibimos está un poco por debajo de medio millón. Entonces vamos a ver cómo podemos convertir esto en un centro cultural con ese dinero. Y es posteriormente cuando comienza la historia. Abrimos las puertas de nuestro almacén, que no tiene una infraestructura como tal. Entonces había goteras en el tejado, no teníamos baños, no teníamos agua corriente. Entonces, bueno, podéis imaginar cómo era el aspecto que tenía este almacén después de 20 años sin haberlo utilizado nadie y habiendo sido un almacén. Entonces, teníamos algún que otro gato, algún que otro animal como tejones y, bueno, era una situación un poco complicada. Así que al final abrimos nuestras puertas e invitamos a los ciudadanos, a los creadores a los artistas, a los músicos, a que nos ayudaran a co-crear
el programa. Y entonces en menos de 3 años, y trabajamos desde marzo a octubre porque hace demasiado frío en invierno y por supuesto no teníamos calefacción. Y a pesar de todo teníamos, bueno, un número considerable de visitantes. Actualmente tenemos aproximadamente 35.000. El teatro local, por ejemplo, y el museo local tienen menos de 100.000 al año, así que, bueno, perdón, de 10.000 al año. Entonces somos todo un éxito. Entonces, con eventos musicales, de teatro, incluso a veces somos como un estudio también cinematográfico a veces. Así que, bueno, tenemos una gran variedad de actividades. Es muy alargado, tiene aproximadamente unos 100 metros, es muy alto, tiene mucha altura, porque si queremos colgar algo se necesita como una cuerda, una grúa que tenga por lo menos 10 metros. Entonces, bueno, ahí lo utilizamos, tenemos una política de puertas abiertas. Bueno, hemos hecho que de un espacio tan rudimentario como este, para convertirlo en un lugar perfecto para hacer exhibiciones, en un lugar donde la gente puede co-crear, que se ha convertido en un sitio de encuentro y donde compartir nuestras ideas. Esto no es una imagen de un día especial, no. Es que cuando abrimos está lleno el sitio. Entonces, bueno, tengo muchas imágenes de distintas exposiciones, de aperturas, de distintos eventos que tienen lugar allí, ¿no? Entonces, de manera constante estamos cambiando, transformando, invitamos a participantes y nos gusta mucho la co-creación. Entonces, es probablemente que ya me esté alargando un poco. Pero bueno, hemos utilizado esta experiencia para reducir un poco ese espacio que hay, ¿no? Para ver también, nos gusta estos sistemas de co-creación. Esperemos que la semana que viene intentaremos buscar una serie de documentos para hacer un proyecto de renovación, ojalá, y empezaría esta renovación el año que viene. Es una inversión de aproximadamente 6,5 millones. Y bueno, sí que hemos tenido parte de inversión de la Unión Europea y la mitad de esta inversión será unos 3 millones que está pagado por la municipalidad. Entonces, bueno, es todo un éxito para nosotros, ¿no? que este dinero del gobierno local se ha invertido en un espacio cultural. Normalmente somos nosotros los que tenemos que pelear mucho por ello. Y bueno, podría enseñar cientos de imágenes de cómo va a quedar el centro, pero bueno, voy a acabar con esta, que este centro cultural será que no es el edificio lo que junta a la gente, ¿no? Sino que es toda esta co-creación y este trabajo colaborativo. Entonces, bueno, una de las frases, que están ahora en una de las exposiciones, y creo que es un buen mensaje para el futuro, que se publicó ayer, así que lo voy a utilizar, es que el arte como función para conectar a la gente y animarles a que descubran y exploren todas las posibilidades que todavía están por descubrir, ¿no? Y cómo el arte y la creación nos puede llevar a esta frase, y cómo puede contribuir a la ciencia, contribuir a la sociedad, y por qué debemos apoyar la cultura, porque es importante. Gracias. Muchísimas gracias. Thank you so much, Desna. Es un proyecto, la verdad, que ver cosas que se están haciendo fuera en otros sitios de Europa es también muy, muy diferente, ¿no? Y hay varias palabras que he recogido para luego hacerte alguna pregunta. Vamos a pasar en este caso a Alejandro, del Espacio Fluent de Santander. Bueno, también a que nos haga un poco una presentación del proyecto, también un poco en la línea de qué es y sobre todo cómo se relaciona, ¿no? También con otros agentes, con otras instituciones. Luego entraremos más de lleno en eso, pero sí, un poco por ahí. Entonces, adelante. Vale. Bueno, pues gracias. Gracias también por la invitación. Y algo de lo que contabas resuena un poco con nuestro proyecto.
A nivel de escala, sobre todo. Fluen es una estructura mucho más pequeña, es un espacio físico, arquitectónico mucho más pequeño, pero de alguna manera cuestiona qué es la estructura, qué es la infraestructura y cómo las formas sobre las que se construye, las formas que vienen dadas, ¿no? La arquitectura, el espacio físico sería una de ellas, pero también el tejido social de la ciudad y cómo define lo que se puede llegar a hacer desde una entidad cultural es otra de las cuestiones que intentamos poner en cuestionamiento o intentamos abrir a nuevas formas. Como decía Javier, Fluen está en Santander, seguramente muchas personas estáis más familiarizadas con Santander, está aquí muy cerca. Y Santander es una ciudad pequeña, es una ciudad mediana, por eso estamos en estas jornadas y tiene, digamos, como un ecosistema cultural muy particular. Es una ciudad en la que casi la mayor parte, diría que más del 70% de la actividad cultural, de las instituciones, de la inversión en cultura, viene de lo privado, ¿no? De fundaciones privadas. Es una ciudad que es conocida a nivel estatal por tener una densidad muy grande de coleccionistas de arte contemporáneo. Bueno, en fin, hay galerías comerciales, etc. Entonces, este es un poco el mapa, el territorio en el que se sitúa Fluen. Y Fluen nace de esa ausencia, ¿no? Como con la voluntad de generar un espacio que se situara entre las instituciones y digamos, el campo comercial del arte contemporáneo, que son, digamos, los dos espacios que los artistas, cuando salen de la facultad o cuando empiezan a trabajar, las dos salidas profesionales a las que se enfrentan, su trabajo dentro del mercado del arte y su trabajo dentro de las instituciones, bien públicas o privadas. Es una organización pequeña, ahora mismo somos 4 personas y tenemos 3, digamos, 3 aparatos operando a la vez. Por un lado es el programa expositivo, que se sitúa en un pabellón de cristal en las antiguas instalaciones de un mercado. Es una estructura que solo tiene una pared y el resto está cristalada, tiene como una planta alargada y por uno de los lados es semicircular. Enfrente está, en otro de los locales de este antiguo mercado, una librería especializada en artes y humanidades. Y desde este año un dispositivo, digamos, educativo que se llama Praxis, que es un programa de estudios independientes y que nace de la ausencia en Santander de ningún tipo de facultad en artes o humanidades. Tenemos que entender que es un paisaje social el de Santander que se construye. Es una metáfora que utilizamos mucho, pero creo que es muy útil para entender cómo trabajamos con las formas, ¿no? Hay una voluntad de trabajar con el arte, que es básicamente nuestra actividad principal, son las exposiciones, y la programación se estructura habitualmente entre 4 y 5 exposiciones al año. Uh-huh. Suelen ser 3 exposiciones individuales y una exposición colectiva o de investigación que de alguna manera va generando una continuidad y va enlazando el discurso o los discursos con los que trabajamos a lo largo de los años. Decía que esto es importante, ¿no? Porque entender la ciudad como una escultura, con esta idea o con esta voluntad de trabajar continuamente con el arte, no solamente como una forma contenida, ¿no? Sino como una forma que se puede aplicar al ámbito de lo social también. Imaginando la ciudad como escultura, hay algunas fuerzas que la moldean, ¿no? Hay unas estructuras políticas, educativas, etcétera, que la moldean y que la dirigen en unas direcciones o en otras. Una de esas estructuras o una de esas fuerzas es evidentemente la universidad. Santander es una ciudad que ahora mismo cuenta con 11 tipos de ingenierías, con una digamos, gama de facultades de conocimientos técnicos muy amplia y, por el contrario, con una apenas existente oferta educativa en los campos de las artes, de las humanidades, incluso de las ciencias sociales. Esto genera, pues, unos tipos de sensibilidades, un tipo de identidad, un tipo de profesiones que derivan de aquí, que va generando, a su vez, se va como autorreforzando en un paisaje social muy concreto que se puede percibir desde las conversaciones en la calle hasta el tipo de sensibilidad que predomina.
En ese sentido, nace Praxis, después de estar operando casi 6 años, principalmente a través de las exposiciones. Percibimos que en un momento de cambio, la ciudad ahora mismo, en 3-4 años está previsto que tenga 5 grandes instituciones funcionando, entre ellas el Museo Reina Sofía, la Fundación Botín, bueno, muchas que seguramente ya conocéis. Y en una de las preguntas que nos lanzabas, Javier, era cómo nuestra institucionalidad o nuestras maneras de hacer responden a otras instituciones o se genera cierta tensión con otras instituciones, con otros programas que están operando en el mismo territorio. Y en ese sentido... Pero espera, igual, si no, eso lo retomamos para la siguiente. Sí, no voy a entrar ahí, pero vale, solamente introducirlo. Perfecto. En ese sentido, simplemente para introducir por qué Praxis, cuál es el motivo por el que nace, la pregunta de realmente cuál es la densidad de esta ciudad, cuántas son, digamos, cuál es la oferta expositiva en concreto, uh-huh, cuántas exposiciones vamos a tener funcionando durante el año y cuál sería nuestro rol en todo esto, ¿no? Entonces ahí hemos decidido como continuar con el programa expositivo, pero de alguna manera centrarnos en una gran ausencia que hay, que es la educación en arte y humanidades. Por otro lado, la propia arquitectura del espacio, que como decías, un pabellón de cristal, fue una elección totalmente consciente desde trabajar ahí, aunque supone una dificultad, evidentemente trabajar desde lo expositivo en un espacio con una sola pared es muy complejo, pero también era un gesto o era una especie de prólogo a nuestra intención de querer hacer visible cómo se generan las formas. Por un lado, esta idea de transparencia, pero sobre todo lo que nos interesa es cómo el arte es un dispositivo o es una forma de pensamiento, una forma de acción que niega lo binario entre forma y contenido, ¿no? Y buscábamos generar una institución que se situase ahí, que estuviese todo el rato flirteando, jugueteando con qué es la forma, qué es el contenido y cuál es el papel de la institución en estas relaciones entre la programación y la propia estructura. Y cómo la propia estructura, obviamente, delimita y define la programación, pero cómo dejar que la propia programación y el trabajo de los artistas, su trabajo con las formas, también reviertan en nuestras estructuras. Creo que una cuestión que me parece importante tratar, por lo menos para nuestra estructura, es fundamental, es el hecho de que hay un momento, somos 4 personas, al principio éramos 2, luego ha ido cambiando el equipo, pero todas nos encontrábamos en un momento, después de salir de la facultad, en el que la manera en la que se genera el espacio, se genera la intención de crear un contexto y de generar una cierta estructura, viene después de salir de la universidad, de trabajar como de una manera muy orgánica con artistas, yo desde el comisariado, pero también como con personas cercanas de otras disciplinas, fundamentalmente desde el arte. Básicamente el deseo de estar juntos y de producir cosas juntos. Y en ese sentido, hemos tenido al principio que performar la institucionalidad, es decir, que de alguna manera vestirte a ti misma de institución y generar como desde ahí, desde una práctica puramente performativa, algo que obviamente está cargado de otras intenciones sociales y políticas que con el tiempo han ido de alguna manera consolidando el proyecto. Y en esa performatividad de la institución, y ya con esto cierro, una ventaja con la que cuentas al nacer, como desde esa precariedad, desde ese momento después de la universidad en el que lo que quieres es simplemente rodearte de personas con unos valores y con unas estéticas y con unas intenciones similares a las tuyas, es no contar con todo ese aparataje con el que cuentan las instituciones, ¿no? No se nos puede olvidar que las instituciones son espacios coloniales que genera el imperio para consolidar y para legitimizar ciertas cosas. Entonces, esa cierta libertad de no tener esa herencia institucional en el sentido más pesado de la palabra, era algo como que siempre hemos visto como una fortaleza y con lo que hemos jugado dentro del contexto de una manera muy fuerte. Vale. Muchas gracias, Alejandro.
Y por último tenemos a Juan Manuel y a Andrea, creo que el mando del... Ah, vale, sí. Ahí está, ok. Tienen una presentación también, como decía antes, ellos vienen desde el colectivo La Cuarta Piel y presentan el proyecto Menudo Trajín y lo presentáis vosotros, yo no voy a decir nada, y luego ya entramos en un par de preguntas y en intentar en estas preguntas ser bastante certeros para luego dar la palabra a la gente que hay por aquí. Genial. Bueno, hola a todas, muchas gracias por venir. Pero también queríamos agradecer sobre todo a la organización por invitarnos a la mesa, a Antonio y a Pablo de Barlbuz, que nos invitaron a presentar el proyecto este año. Y bueno, también agradecer a Rafa y Lorena que por los cuidados antes y durante el viaje, que lo han hecho como todo muy fácil y es de agradecer. Pero sobre todo también queremos agradecer a las compañeras de la mesa, a Javier, Alejandro y Vesna, que tenemos el placer ahora de poder hablar un poquito sobre todo esto. Bueno, como ya nos ha introducido, somos Andrea y Juanma de La Cuarta Piel. Bueno, venimos en representación de La Cuarta Piel, ya que no solo somos nosotras dos, sino que somos un colectivo, una comunidad de prácticas barra una plataforma mucho más amplia. Somos como alrededor de unas 10 personas que vivimos el día a día del colectivo. Entre ellas somos arquitectos, artistas y artesanos. Y bueno, 5 de nosotras estamos ubicadas en Alicante, que es de donde se sitúa como el grueso de todos los proyectos que desarrollamos. Y las otras 5 compañeras pues ahora mismo están entre Londres, Barcelona, Lima y recientemente en Lisboa, ¿no? En realidad, estas 10 personas, también según como qué proyectos, se ven acompañadas como por toda una serie de agentes y de personas que verdaderamente van expandiendo un poco también la pertenencia de lo que es la idea del colectivo, ¿no? Que esto para nosotras es algo que responde a una idea de una frontera blanda, que no solo es importante, sino que es como crucial para entender un poco toda nuestra trayectoria que hemos conseguido construir en estos 3 años, ¿no? Pues gracias pues a la confianza, al apoyo y los cuidados de tanto amigos, familiares como otros compañeros, pues bueno, que hemos ido conociendo a lo largo de todo este tiempo, digamos que estamos aquí gracias a todo eso y que a lo mejor hubiésemos perdido las ganas hace mucho tiempo. Entonces, pues estamos agradecidas por ello. Vale, pues bueno, hola de nuevo, sobre todo a los valientes que habéis madrugado después de la noche de ayer. Se nota que hay por ahí un cierto convencimiento por la cultura. Bueno, para el encuentro de hoy nos parecía como un poco oportuno básicamente hacer nada muy breve para sobre todo tener pues un tiempo de conversación, que yo creo que también coincido que es oportuno, pero hacer un muy breve recorrido un poco por la trayectoria que hemos hecho, focalizada especialmente en el Centro Cultural Las Cigarreras y su entorno, que es lo que más o menos proyectamos y presentamos en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía hace 3 años. Entonces, bueno, eran más ilusiones, estamos todavía, digamos, acabando los estudios, nos estábamos proyectando, ahora ya hay cositas, todavía seguimos planteando el futuro, pero nos parecía oportuno como no solamente hacer una mirada como muy prospectiva, sino también como dar espacio a cuestionarnos como el sentido un poco de las cosas que hemos hecho. En realidad, digamos que, para los que no conozcan Alicante, voy a dejar esta fotito. Sí. Para los que no conozcan Alicante, digamos que la ahora Centro Cultural Las Cigarreras, que es la antigua tabacalera de Alicante, está ubicada en la encrucijada de 3 de los barrios más populares y densos de la ciudad, que en parte están un poco desconectados de la vorágine turística que es el centro, pero que, bueno, como os podréis más o menos imaginar, pues paulatinamente están viéndose pues absorbidos, ¿no?, por la tendencia de la proliferación de pisos turísticos y demás. ¿Aquí es que saco una imagen? No, vale, bueno. ¿Saco una imagen? Pues bueno, la cuento, no pasa nada. Bueno, aquí había una imagen que había una dicotomía. Por un lado, digamos que el Centro Cultural Las Cigarreras se caracteriza, digamos, o su entorno se caracteriza, digamos, por una cultura popular que aunque también arrastra sus dificultades, eso es lo que hubierais visto en la imagen de la izquierda, pues es bastante intensa y bastante imaginativa, ¿no? O sea,
sin dejar como de lado una cultura reivindicativa y estar muy presente, digamos, en la vida popular y política como del día a día, también es capaz como de no dejarse caer como en una nostalgia, ¿no?, y en un imposibilitismo, sino que realmente construye como imágenes, imaginarios de futuro y comunidades como que a nosotros, bueno, nos ha informado y nos ha generado interés, ¿no?, para participar y formar parte de esas comunidades. Y por otro lado, en esa dicotomía un poco que planteábamos, y nos parecía también importante traerlo, estamos hablando de un entorno urbano, bueno, con escasísimas zonas verdes, con apenas un metro cuadrado de zona verde por habitante, cuando normalmente las normativas autonómicas hablan de 5 e incluso recomiendan, o sea, exigen 5, incluso recomiendan 10. Estamos en un entorno con casi un 25% de paro, casi un 20% de vivienda vacía. Bueno, no voy a insistir porque no hay tiempo, pero más o menos creo que nos hacemos una idea del entorno en el que estamos hablando. Por supuesto, cuando nosotros hace 3 años, y ahora sí, iniciamos un poco nos empezamos a proyectar, ¿no?, tanto cultural como profesionalmente en este entorno, no quisimos, evidentemente, echarnos a la espalda toda esta complejidad y resolverla. Es algo que sigue quedándose muy lejos de nuestras capacidades, pero sí que entendíamos como que podíamos convertirnos en un agente, ¿no?, no solamente del centro, no solamente de esta institución cultural, sino de un entorno más amplio que construye este entorno urbano, pero también algún ecosistema que ahora mostraremos alguna imagen. Y bueno, como generar, digamos, fricciones, generar conversaciones, generar imaginarios, generar comunidades que de alguna forma nos ayudaran también a ir construyendo paulatinamente otras formas como de ocupar estos entornos. En realidad, un poco en mitad de estos procesos menores, con toda la carga en realidad política que tiene el término menor, ocurrió un suceso un poquito, podríamos catalogarlo de mayor escala. Bueno, básicamente como que el ayuntamiento convocó un concurso para transformar la antigua tabacalera, entre comillas. Bueno, no voy a entrar en detalles porque no es el día. El caso es que hicimos un proceso un poco dual que nos parecía pertinente hacer. Por un lado, nos presentamos al concurso en 3 equipos diferenciados para que no se generara, por decirlo así, suspicacias con relación al segundo proceso que estaba ocurriendo, y es que hicimos como un pequeño proceso de participación y de comunicación donde toda esa farragosidad burocrática, ¿no?, que envolvía y absorbía ese proceso de licitación pública, pues de alguna forma fuera accesible y la ciudadanía pudiera estar al tanto y pudiera incluso cuestionar eso. Bueno, concluyó en un manifiesto y demás. Y bueno, la estrategia salió fatal, como os podéis imaginar, no ganamos el concurso ninguno de los 3, pero lo interesante y yo creo que lo bonito, un poco también, aparte de lo sucedido, que en sí tiene mucho valor, fue que unas personas del propio Centro Cultural de Las Cigarreras entendían como que en esa un poco de vehemencia, un poco de dar el follón, como que había también una capacidad, ¿no?, como de construir centro, ¿no?, y había una capacidad de imaginar como, bueno, pues nuevas formas de habitarlo. Te paso a ti. Bueno, ¿quieres que me quede yo con esto? Sí, pasa. Bueno, ya también para no extendernos mucho, sí, y que pueda haber toda esta parte de preguntas y demás. Bueno, toda esta ficción, especulación del concurso acabó siendo en parte procesos más concretos. No tenemos tiempo para explicar los proyectos, sí, pero más o menos cosas comunes. Y bueno, y en estos tres años pues, nos han dado la oportunidad también de construir un montón de alianzas y sobre todo de desarrollar proyectos que tienen el objetivo como de repensar, reactivar y rehabilitar todo este espacio a través de programaciones, entre ellas pues festivales como las imágenes que estamos viendo, que es ficciones compartidas, o incluso los proyectos también que se salen más de lo que es el centro, para, como nosotros entendemos que no todo tiene que ocurrir en parte entre los muros de ese propio centro, y hay proyectos en los que conseguimos salir. Y después también pues tenemos la suerte de poder acompañar y comisariar residencias artísticas que ya que miran hacia un monte que en verdad es colindante al centro, que trae como unas cuestiones pertinentes a estos espacios. Y
Y bueno, no sé si quieres... Nada, yo, o sea, yo creo que hemos hecho un batiburrillo así de los proyectos que hemos hecho. Entonces, luego, si os apetece conversar sobre alguno o preguntar sobre alguno, pues ya lo detenemos más tranquilamente. Perfecto. Bien. Muchas gracias a los tres por la... Es muy difícil decirles que utilicen poco tiempo porque realmente es una oportunidad muy buena para contaros lo que están haciendo con mucha ilusión desde hace mucho tiempo y es un problema. Ahora solamente quería lanzar dos preguntas que vamos a intentar que sean más o menos de respuesta corta. Tenemos la espada de Damocles ahí del tiempo, también un poco por respeto a los técnicos que están trabajando, que se va acumulando un poco todo eso, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar... Hay una cuestión muy importante que alguna ya subyace de vuestros proyectos, que son muy interesantes porque los tres nacen de sitios distintos, nacen de deseos o anhelos diferentes, pero sí que me gustaría que me dijerais cuáles son las principales dificultades, en el caso, por ejemplo, de Berna, del Espacio Libertas, de iniciar un espacio con otros agentes, una institución pública que co-creen otras personas. En el caso de Alejandro, bueno, cómo nace de un deseo de unos estudiantes y eso, cómo va creciendo y cómo se relaciona con otras instituciones, qué dificultades hay para eso. Sabemos que lo público muchas veces es mucho más cerrado, más normativo, etc. Y en vuestro caso, porque estáis incluso aunando a la comunidad, ¿no? Es decir, es un proyecto casi triangular. Entonces, sin más, si queréis, bueno, como queréis, podemos empezar por Besna. ¿Cuáles son las principales dificultades y alguna ventaja también, ¿eh? Os pido que... Algo difícil y que intentemos ser más o menos certeros porque tenemos otra pregunta y hablar con el público. Besna, adelante. Bueno, básicamente la principal dificultad para... los principales retos que tenemos con la política y con el ayuntamiento es que, bueno, si lo hacemos de manera legal, estamos ocupando... tenemos que cumplir una serie de premisas con respecto a la cultura, entonces invadimos este espacio, ¿no? Y entonces tenemos que hacerlo todo siguiendo todas las reglas, ¿no? Esto es la principal dificultad. La segunda parte, que supuso una serie de complicaciones porque yo represento a un gobierno local, es que no creían que realmente fuéramos a abrir las puertas, no creían que... Los creadores no creían realmente que la municipalidad nos iba a dar este espacio de manera gratuita. No creían que fuésemos a pagar los gastos de electricidad. Entonces, bueno, no estaban como seguros. ¿Realmente va a pasar esto? Entonces, bueno, otra cosa que también nos llamó bastante la atención es que, bueno, hubo como una protesta en verano porque estaba un poco producida por los co-creadores porque decían, no queremos que se renueve el edificio. Porque, bueno, les asustaba un poco que no tuvieran que ya no tuvieran el espacio. Entonces, nos llevó un par de meses convencerles, pero incluso cuando les dijimos, mira, se va a renovar el espacio, va a haber el sistema de luces, los baños van a funcionar y el agua también, vas a poder utilizar este espacio también. Entonces, al final, el plan de gestión, porque tenemos que prepararlo de manera, bueno, jurídica y antes de estas renovaciones, tienes que tener este plan de gestión. Entonces, bueno, fuimos muy estrictos con respecto a cómo de accesible, que tenía que ser de acceso muy fácil, muy simple para el público, ¿no? Entonces, lo que yo quería principalmente mostrar es que, bueno, somos un edificio verde, ¿no? La electricidad es gratuita porque tenemos paneles solares. El círculo del sistema del agua iba a ser cíclico, ¿no? Íbamos a intentar que fuera lo más verde posible con todas las ayudas verdes que podía tener, ¿no? Entonces estudiamos que el edificio fuera lo más ecológico posible, no solo porque fuera más sostenible, ¿no? Sino porque desde el punto de vista del gobierno local, ahorrarse dinero con respecto a las facturas era un factor muy importante, porque cómo iba el funcionamiento del edificio durante los siguientes 20 años sería mucho más barato si no tienes que pagar, por ejemplo, 5.000 euros al mes por la electricidad o te lo puedes gastar en los programas. Y entonces esta programación le daría vida al propio centro. Entonces, bueno, eso sería todo. Muy curioso, Berna, muy, muy, muy,
muy inspirador, porque aquí hemos visto otros proyectos en los que la desconfianza no está tanto en el sector artístico, sino en los propios ayuntamientos o espacios o centros públicos en torno al colectivo artístico de que pueden hacer ahí. Y es curioso ver también un caso de ese estilo, de esa desconfianza, por decirlo de alguna manera, y está bien. Pasamos a Alejandro, en vuestro caso, ¿cuál es la...? Luego os haré la última pregunta y pasaremos al público. ¿Cuál es, en vuestro caso, esas principales dificultades de relacionaros? Bueno, estáis intentando entrar en un sector como es el educativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si tenéis relaciones con universidades, con otras entidades públicas. ¿Con quién va a ir ahí? ¿Cuáles son las primeras principales dificultades que veis? Desde el principio, la dificultad que también ha sido a la vez, o sea, como la ambivalencia de que un sentido de extrañeza, ¿no? Como de producir un desvío en lo que esperas encontrarte en Santander o lo que esperas encontrarte en un espacio de estas características, ha sido tanto, bueno, una dificultad a la hora de gestionar con la administración pública por no entender el lenguaje, y por otro lado la fortaleza, porque produce de alguna manera como un deseo, una atracción de algo que no se entiende y que en esa extrañeza es deseable, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dificultad ha sido que no se entendía desde un primer momento si éramos una galería comercial, si lo que exponíamos, los artistas con los que trabajábamos, estaban a la venta, si era un espacio público. Entonces, ante estas preguntas, como siempre la respuesta era no somos una galería, no somos... entonces la gente no sabía muy bien lo que era. Entonces, ese situarse en un espacio que en otros contextos, igual en el contexto anglosajón es más común, pero que aquí todavía no está... está introducido en algunos casos, pero no es tan habitual, ha sido una dificultad. Esto hizo que al principio nuestra financiación provenía principalmente de la FAI, que es una fundación que tiene base en Nueva York, una fundación semiprivada y semipública, que fue con lo que pudimos operar los primeros años, y sin eso no podríamos haber de alguna manera como desplegado un programa que luego ha conseguido que tengamos una financiación principalmente pública, pero también privada. Y otra dificultad que también en nuestro caso ha sido muy importante es cómo trabajamos con el sector público y con el sector privado. O sea, pensar en estos dos campos o en estas dos formas de financiación como algo binario me parece que lleva décadas estando desfasado, porque los partidos políticos están financiados privadamente, hay como una interacción entre lo público y lo privado que está absolutamente infiltrada en todos los sistemas actuales. Entonces, creo que trabajar desde esa doble financiación, pero de una manera transparente, de una manera que se entienda, que la gente pueda comprender qué se gestiona y cómo, ha sido difícil, pero bueno, es algo como que teníamos claro desde el principio. Uh-huh. Vale, muchas gracias, Alejandro. Por último. ¿Qué quieres decir? No, ¿quieres decir? Nada, lo que comentábamos un poco. Sí, o sea, yo creo que dificultades infinitas, ¿no? O sea, las principales. Bueno, sí, no, yo creo que, o sea, por comentar dos, o sea, nosotros estamos un poco ubicados en medio, digamos, de dos realidades que muchas veces viven con mucha distancia, ¿no? Por un lado, una administración, el centro cultural pertenece a un ayuntamiento, y por otro lado, unas comunidades que, evidentemente, después de muchos años de sentir distante a este centro y a esta administración, pues también han generado dinámicas propias y desconectadas, ¿no? Y es lógico, ¿no? De esta administración. Entonces, por un lado, las dificultades principales con la administración es básicamente la disonancia cognitiva con la que viven, ¿no? Porque por un lado te invitan a un montón de eventos, ¿no? Te ponen en valor, ay, qué chulo lo que hacéis, no sé qué, pero luego no hay ni un convenio de un año y medio. O sea, vamos a hacer un contratillo menor para estos meses, vamos viendo, no sé qué. Claro, es como, no pasa nada. O sea, si realmente creéis en esto, porque nosotros pues, también somos profesionales de otras cosas y nos podemos dedicar a otras cosas si no hay convencimiento. Pero si tú me expresas que hay convencimiento, busca las maneras burocráticas y administrativas también de apoyarlo, ¿no? No es una cuestión exclusivamente monetaria, sino que es una cuestión también organizativa y metodológica. Y luego también pues, las dificultades, y acabo también con el otro lado, ¿no? Que al final es muy difícil en esta propia incertidumbre en la que vives tratar con estas comunidades, con estos grupos, para convencerles, ¿no? de que construyan lazos y construyan vínculos, cuando al final del día muchas veces no sabes muy bien qué es lo que les estás ofreciendo, ¿no? O sea,
pasan cosas, nos lo pasamos muy bien, hacemos cosas, yo creo que tienen mucho valor y que son muy interesantes, pero sin el apoyo, digamos, real de las administraciones y el acompañamiento, al final es normal que ellos mismos también generen y construyan dudas, ¿no? No sé si sí. quieres añadir algo más. Sí, no, eso, principalmente con la idea también de continuidad de proyecto, porque sí que nosotros tenemos como intenciones de tener una custodia de un espacio que no negamos y como que apoyamos la idea de una alianza entre la institución, nosotros y como las comunidades colindantes, ¿no? Y eso a veces pues choca con la idea también de modelo institucional que a lo mejor quiere un ayuntamiento, ¿no? Que tiene a lo mejor referencias más de las grandes ciudades, de un centro cultural donde pues es una caja blanca que se rellena y se vacía, ¿no? Y entonces también pues muchas veces los proyectos que planteamos tienen una durabilidad que no, o unos tiempos mucho más lentos que no son nada compatibles con esas ideas. Vale, muchas gracias. Bueno, una última pregunta y luego entramos en el público y ya, desde luego, como han dicho todos, aquí tenéis a Besna Alejandro, Juanma y Andrea para que luego les podáis preguntar porque no nos da el tiempo para unos proyectos tan interesantes. La última pregunta es algo que nos lanzaban también desde el Comité de Cultura y Ciudadanía, desde el Ministerio, estamos haciendo en todas las mesas un poco una pincelada final, ¿no? De soñar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y decir, desde vuestro proyecto que habéis presentado aquí, desde vuestra ciudad, una ciudad media, intermedia, ¿no? Pequeña, expresar, que expreséis ahora, lo primero que se os venga a la cabeza, que creo que puede ser importante, una propuesta, un deseo, que desde vuestro centro lanzaríais para que el ecosistema de la ciudad cultural se refuerce o sea mejor, o sea más, esté más consolidado, se desarrolle. Entonces, no sé, empezar aquí como queráis. Aquí ya el orden establecido, porque hay que pensarlo un poco, ¿eh? Pero no sé quién se anima. Así a... Sí, más o menos. ¿Queréis? Oh, ¿es no? Sí, bueno, empezaré un poco con esta esperanza, que creo que es muy importante. Cuando empezamos con este equipo cultural es que dicen, bueno, esto no hace falta, en Koper no va a venir nadie, hay 10 personas que realmente necesitan esto. Y bueno, yo estaba escuchando las presentaciones de ayer y del día anterior y básicamente en Eslovenia, bueno, la cultura es un derecho institucional, es un bien público y probablemente en España, en la legislación española, haya un poco de esto también, ¿no? Entonces, utilizo mucho una frase que voy a decir porque tienes que convencer a los políticos, tienes que convencerles del proyecto, tenemos que gestionar esto, necesitamos financiación. Entonces, siempre tenemos que convencer al público también. Porque si no hacemos que la cultura sea accesible, entonces es posible que la gente no aprenda o crezca con ello y de ello. Entonces, es una gran parte de la vida. Entonces, hacer que la cultura sea algo accesible en estas ciudades medianas y pequeñas es un gran factor que puede contribuir a las instituciones también o al sistema de educación, porque, bueno, le estamos dando a la gente oportunidades. Entonces, no hace falta que todo el mundo venga a estos eventos, a estos centros culturales, que toda la gente que venga se vaya a convertir en un artista, ¿no? Pero, bueno, un científico que aprende cómo a sentir el arte, a vivir el arte, también puede implementarlo en su trabajo. Un administrador público que comprende por qué es importante que una exhibición o una actuación que se hace, que decía que a veces no os entendíais los unos a los otros, os entenderéis mejor los unos a los otros en este caso, ¿no? Entonces es muy importante darle a la cultura y a los artistas, a los creadores, este espacio y también darle al público el espacio y la oportunidad para que puedan utilizar estos centros, ¿no? Sí, o sea, yo diría simplemente como que estaría, o sea, un deseo sería como que realmente las ciudades medias, en el caso nuestro Alicante, hablen de qué modelo cultural quieren y no solo se queden en hablar de ello, sino que se pongan a hacerlo, ¿no? Porque hay como una sensación generalizada, me ha pasado en otros contextos también,
de que al final ya pues hay gente haciendo cosas, ¿no? Hay pues dinámicas que más o menos van rodando y vamos más o menos manteniéndolas, pero la sensación de una apuesta colectiva por un modelo o por varios modelos, ¿no? Como de cultura, y una cultura que seguramente no sea exclusivamente una cultura disociada, como decía Vesna, ¿no? De otras muchas cosas, ¿no? Nosotros no apostamos por eso, entendemos que la cultura está profundamente atravesada y conectada con otras cosas, pero en cualquier caso, como ponerse a ello, ¿no? Y no solo como un espacio, o sea, no, como que es curioso, como que estamos aquí todos reunidos, pero como que yo me pregunto de todos los proyectos que están ahí fuera también, ¿cuántos tienen, ¿no? como una noción realmente que los ayuntamientos donde están trabajando creen en ellos en un sentido muy profundo, ¿no? Probablemente muy poquitos, uno o dos a lo mejor, ¿no? Pues no sé, como que esa sensación. Bueno, yo creo que eso es un tema compartido por muchos, ¿no? Tuvimos el otro día una de las mesas sobre estrategias, ¿no? Y otras entidades locales, y yo creo que era una de las cosas que ha quedado ahí como importante, ¿no? Alejandro, por último, yo, tu deseo. Sí, bueno, muchos también, pero yo quiero utilizar una idea que ha traído a nuestra organización Yayo Herrero, que es una de las directoras de uno de los bloques de este programa de estudios, que es la idea de reorientar el deseo. Creo que hay un deseo que a veces es muy comprensible, ¿no? Por las ciudades pequeñas y medianas, que es la... Bueno, son ciudades que se han enfrentado a envejecimiento de la población, a reducción de la población, a un cierto declive socioeconómico en muchos casos, y a veces se ve en la cultura como una herramienta fácil, rápida, para, bueno, pues como herramienta del sector servicios, del turismo, etcétera, que es, desde mi punto de vista, muy cortoplacista y que tiende a homogeneizar los territorios y a, bueno, es como otra forma de colonialismo en algún sentido. Entonces creo que esa reorientación del deseo quizás debería ir más enfocada a la especificidad de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, las ciudades pequeñas y medianas, algo que para mí es muy fascinante es que se puede comprender la ciudad como un sistema, la estructura, la relación entre la ciudad y el campo y lo que le provee, ¿no? El mercado, la naturaleza, o sea, como esa relación de cultura-naturaleza en ciudades pequeñas y medianas me parece que tiene mucho potencial y hacia ese modelo es hacia el que nos gustaría ir. Claro. Muchísimas gracias. La verdad es que quiero agradeceros la generosidad en vuestras intervenciones porque, bueno, pues teníamos poco tiempo. Esperemos que hemos hecho este esfuerzo para que alguien ahora tenga algo que decir. Pregunte algo a alguno de los intervinientes. No sé si hay por ahí alguien que tiene alguna cuestión. Por ahí abajo creo que hay una persona. ¿Puede ser? Si no, tengo yo otra pregunta para hacerles y finalizar. No sé si por aquí han levantado la mano, ¿no? Venga, ¿os animáis a alguien? Vale, pues bueno, no pasa nada. Teníamos una pregunta preparada, por si acaso. Sabíamos las horas, ¿no? Y que el efecto del café aún tiene que ir y que llevamos muchas cosas encima. Sí que había una cosa que me parecía interesante dentro de vuestros proyectos y preguntaos si el hecho de relacionaros, de ser proyectos que nacen en muchos casos y convocan a artistas, a la comunidad, a gente, pero se relacionan con lo público también, crea ciertas tensiones a la hora de generar propuestas. Es decir, muchas de las propuestas de las que estáis hablando o que hemos visto entre vuestros proyectos, de alguna manera cuestionan el orden establecido en cualquiera de sus temas, ¿no? O abordan temáticas que hasta cierto punto pues, no son las normativas o cuestionan lo normativo, ¿no? Hoy en día vemos como muchos centros culturales son pues vanguardistas a la hora de tratar los feminismos o el cuerpo o el tema de las ecologías. ¿Crea tensión esas relaciones cuando además son en muchos casos económicas con las instituciones públicas? Ayer veíamos algún caso, pero en vuestro caso, ¿existe eso o por ahora no y todavía mejor? Vaya. En nuestro caso creo que la tensión es la base, o sea, como que en estos contextos tan pequeños los recursos son limitados y las personas claro. que queremos hacer cosas con esos recursos somos más o menos bastantes. Entonces, partiendo de esa tensión, creo que la programación o las estrategias que se hacen para poder implicar a las comunidades, ¿no? Desde la más especializada hasta los institutos, o
no sé, como entender esa complejidad tendría que ir a aliviar esa tensión, ¿no? Claro. más que a generar un sentido de competitividad, que por la manera en la que están redactadas las ayudas, los convenios, la administración pública, ya genera una tensión de base. Claro, claro. Sí, sí. Sí, no, justo después, Juanma ya, como comentaba anteriormente, ya una de las tensiones, ¿no? Y es que nos ubicamos como en medio de estas instituciones y de estos grupos asociativos o vecinales que son bastante críticos. Ya ha habido como momentos en los que ha habido verdaderas tensiones, incluso se han tenido como que cerrar o cancelar cosas. O como plantearlas de otra manera y nada, entonces como lo único que comentar es que hay varios conceptos detrás, que pues ahí está el caballo de Troya, está la excusa o está, ¿no? Que, y nosotros nos preguntamos hasta qué es punto sostenible como esta idea, porque nosotros en la gran mayoría de nuestros proyectos para tratar estas tensiones lo que tratamos de hacer es como crear contextos de confusión, ¿no? Donde de repente está la institución, esta cosa que a lo mejor tiene como unas ideas y de repente también como este grupo vecinal o asociativo y demás. Entonces como que es una cosa así confusa en la que, bueno, al fin y al cabo todos como encuentran un punto común o un sí. punto interesante, ¿no? Pero hasta qué punto es sostenible tener que ir haciendo como estas trampillas, estos caballos de Troya, ¿no? Y porque no, pues existe como esta flexibilidad o ver que verdaderamente tiene sentido todo esto y no sí. ir con estas cosas. Y luego solo añadiría una tensión que no se ha hablado normalmente tanto, que suelen ser las tensiones internas, ¿no? Como que al final somos pues, un grupo de al menos 10 personas que viven el día a día de una agrupación, de un colectivo, y que os podéis imaginar, ¿no? Que tienen intereses diversos. Tenemos capacitaciones también diversas, tenemos imaginarios de cómo nos proyectamos en 10 años diferentes. Entonces, al final, muchos encontramos sentido en estas cosas, pero cuando uno se ve, ¿no? teniendo que jugar siempre al trampantojo con todo el mundo, generar la confusión, generar como... O sea, nos lo pasamos bien, hay situaciones divertidas, ¿no? Luego sí que nos queréis, os contamos varias, pero es verdad que llega un momento, ¿no? en el que uno necesita también pensar como que está en un entorno sostenible, ¿no? un entorno a largo plazo, porque si no... pues se diluye, ¿no? Bueno, no voy a entrar más, pero ayer hablando con muchos colectivos, pues muchos me contaban, no éramos 10, 12, ahora quedamos 2. Bueno, pues así, ¿no? Como esas tensiones internas son normales en estos contextos, claro. Yo creo. ¿Ves, en tu caso? Bueno, yo represento al sector público y al público en sí. Entonces, bueno, yo estoy un poco en esta zona un poco gris porque, bueno, estoy... Entonces, bueno... Pero sí que había una cosa que me ha parecido fantástica y que creo que es fantástica de lo que podemos hacer si el contenido es un problema, son las estadísticas. A mí me encantan. Tengo muchas hojas de estadísticas. Y si hablamos, por ejemplo, del feminismo, tenemos aproximadamente 100, 150 personas que van a venir. Entonces, quiere decir que esto está vinculado al público, que quieren hablar de ello, ya sea de la migración. Entonces, estos temas conflictivos de los que realmente no queremos hablar o que queremos saber. Entonces, estos que no son políticamente correctos. Entonces, yo les digo, explícaselo al público. Entonces, todos los que van a ver las exposiciones es algo muy importante. Entonces, nosotros damos unas evaluaciones de toda esta gente que viene, cuántas veces vienen. Entonces, hacemos entrevistas, hacemos análisis cualitativos y cuantitativos. Entonces, bueno, dicen, no lo necesitamos, no lo queremos, pero aún así yo se lo digo, se lo doy. Les doy las estadísticas porque creo que es fantástico, que es muy fácil contar es algo muy sencillo contar a la gente que entra y proyectos como el vuestro. Cuando tienes un impacto inmediato en el contexto, en los alrededores, esto también tiene un impacto a largo plazo. He visto lo que habéis estado construyendo, ¿no? Este camino que habéis creado. Y esto es algo que también está cambiando mucho en los espacios, ¿no? Ayudar a cambiar estas demográficas negativas y... Hay muchos estudios antropológicos
Perdón, pero es que estoy traduciendo desde el esloveno en mi cabeza. Y he visto muchos estudios que hacen y utilizan métodos ecológicos de cómo la gente utiliza estos espacios o los espacios en general. Entonces, esto también lo estamos haciendo en nuestra universidad. Así que estamos en espacios públicos, estamos buscando, viendo cuáles son los distintos caminos, qué es lo que falta. Hace poco nos hemos dado cuenta también de que hay algunas partes que lo único que necesitan son básicamente, bueno, pues una papelera para cigarrillos. Entonces, bueno, estudiar, ver los estudios, las estadísticas, nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos y, por supuesto, invitar a los administradores públicos a que participen, porque se lo van a pasar bien y se van a dar cuenta de que la cultura es accesible también para ellos y que pueden formar parte de ella. Y que no es solo para gente rara o para artistas extraños que piensan de manera distinta a lo que lo hago yo. Eso para mí es clave. O sea, como que ayer se preguntaba mucho también, o antes de ayer estas preguntas, y yo creo que no es tanto, a veces sí, ¿no? Hay una necesidad monetaria evidente, pero hay una necesidad, yo creo, de seguimiento y de convencimiento de que esos proyectos que están metiendo dinero son sus proyectos, ¿no? Y como que realmente tengan una agencia activa. Y si no, no, como que no pasa nada, ¿eh? Que nos dedicamos a otras cosas, buscamos, pero si estáis realmente convencidos de que son dineros, son proyectos donde hay que meter dinero, oye, son vuestros proyectos, sois agentes, sois partícipes de esta comunidad que está promoviendo esto. Y para mí eso es clave, es clave. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, es una visión muy, muy interesante. Sí, sí. Sí, simplemente quería decir que pasar del es para ellos a es para nosotros. Creo que es el factor clave. Bueno, pues con esta última reflexión de Vesna, que yo creo que es muy interesante, dar las gracias a Vesna, Alejandro, Andrea y a Juan Manuel. Hemos sido absolutamente pulcros en el tiempo, repito la generosidad. Simplemente quería acabar con una reflexión de medio minuto en el que, bueno, durante todo este encuentro de cultura y ciudadanía en torno a las ciudades intermedias, hemos ido viendo diferentes proyectos. Creo que nos hemos instalado cada día en unas emocionalidades diferentes y yo que sí quería reivindicar de alguna manera que se están haciendo, como se está viendo durante toda la el encuentro, proyectos en ciudades como Alicante, como Santander, en este caso como Koper en Eslovenia, súper interesantes, donde hay gente que está tirando, donde más allá de las dificultades que hemos puesto encima de la mesa también hay muchas cosas buenas y el hecho que desde diferentes lugares, desde diferentes procesos, esté habiendo este tipo de institucionalidades, de relaciones institucionales diferentes que hay que campear cada día, hay que trabajar y lo que decía Vesna ahora es muy importante, pues yo creo que nos vamos con un soplo de aire fresco para iniciar este último día, dar las gracias a todos y continuamos.